Good morning, kids. Good morning, students. Good morning, parents. How are you today? I'm Miss Edith de los Rios, your English teacher. I'm very happy to teach new class. No new class necessary. In the last class, las clases anteriores, yo les expliqué o empecé explicándoles el simple past tense, ¿ok? Simple past tense. Empecé con la explicación del simple past tense. What's the meaning of simple past tense? Simple past tense is when the action, when the activity happened, o sea, cuando la acción sucedió, happened in the past. Finished. Okay. But I explain it about the simple past tense with regular verb. Yeah, I explain it the regular verb invent. The inventions and the inventors. Remember, for example, I explain it about the inventor of the electric light bulb, Humphrey Davy, invented. A eso quería llegar. Cuando yo les expliqué el verbo invent, cuando yo hablo de un pasado para formar el pasado de los verbos regulares, ¿por qué se les dice regulars? Regulars, para los que recién se integran, good morning, everybody. Let's continue. Cuando quiero formar, cuando quiero hablar, cuando quiero explicar the past, I repeat it, the action in the past, finish it. ¿Lo que hago para ponerlo en past? Invent is in present. Para ponerlo, el verbo regular, se les dice regular porque solamente le vamos a aumentar ed. Le vamos a aumentar la sílaba ed. Como son regulares, se les dice regular, porque don't change the structure. No cambian la estructura gramatical, no lo cambian. Agregan solamente ed. Invented. Excuse me. Invented. Danced. Discovered, for example, I say, the last month, el mes pasado, I danced marinera, last week, o last month, es mes pasado, I danced marinera, discovered. Christopher Columbus discovered America in the past. Invented. Dance. Discovered. Play, played. Appear. Disappear. Aparecer. Live. Where do you live? I live in Chiclayo. Yo puedo decir, hace 2 años viví en Piura. ¿Ya? Entonces digo, I lived in Piura 2 years ago. Estoy hablando de un pasado. I lived in Piura 2 years ago. Yo viví en Piura hace 2 años. Viví. But in the actually, I live in Chiclayo, Chiclayo City. I live in the actual. Died. Ese verbo, ustedes lo ven cuando ven películas, Netflix o películas. Entonces, el verbo morir. Died. Digo, a ver. Paul Walker. The actor died.
die, pero el pasado es presente. Si ustedes se dan cuenta, quiero que verifiquen acá. Quiero que verifiquen acá. Hay algunos verbos que yo les... la E, yo les he circulado acá. Porque el verbo termina en E. Acá. Finishing E. ¿Ya? A moment, please. Finishing E. Aquí, finishing it. Bowly, bowly. Bowly. A ver, finishing bowly. Aquí, die, morir. How do you say murió? Murió. Ustedes se dan cuenta. ¿Por qué le circular? The verb dance finish in vowel E. Vowel E. Termina en vocal E. Les he dicho que para formar el pasado le aumentamos ED. Entonces ya termina en I. En I. La E en inglés se dice I. Entonces, si ya termina en I, ¿para qué voy a duplicar otra I? Otra E. E no. Pues. Como ya termina en I, solamente le aumento I. Ya no ED. Acá, dance, dance, live, live, die, aquí como ya terminé en E, solamente le aumento la I. Les he mandado en el WhatsApp fotos de esto para que no me digan, no me deja ver, mis. No, les he tomado fotos de este listado de los verbos regulares, para que ustedes ya lo tengan ahí y puedan copiar en su cuaderno. Y me dejen explicar. ¿Ya? Okay. Entonces, se dice regular verbs in the past, present past, porque a los verbos present, para convertirlos, para cambiarlos, change, y the past, solamente le voy a aumentar. La estructura sigue igual. Lo único que haces es aumentarle at, aumentarle ed, o sea, la ed. Invent, invented, dance, dance, discovered, discovered, play, played, appear, appeared, live, lived, lived, die, die. Él murió en un accidente. Paul Walker died in an accident. In an accident. Car accident. Un accidente automovilístico. Entonces, ya les expliqué esta parte. Continue with the next. The next sheet. A moment. A ver. You see, pueden ver el otro listado. Aquí dice me, pero usted nos ha enseñado invent. Por ejemplo, yo digo Humphrey Davy invented. Yo no digo invent. Estoy hablando de un pasado. Humphrey Davy invented the electric light bulb. The electric light bulb invented. Aquí. Alexander Graham Bell invented the telephone. Esto quería llegar. La ficha que yo les mandé hace dos semanas, algunos recién me están enviando mi WhatsApp. Pues ya ha pasado un montón de tiempo. ¿Cómo me van a mandar? Pasado tanto tiempo. Además, en el WhatsApp yo les envié que había un error. No sé por qué en algunas fichas aparece el ejemplo. Por ejemplo, dice Alexander Graham Bell, ¿ya? Invented, o decir, the first airplane, el primer aeroplano. Es mentira. Alexander Graham Bell, invented the first airplane, inventó el primer aeroplano, ¿no es cierto? Entonces, como yo hago una afirmación y mi afirmación es incorrecta, le digo, Alexander Graham Bell invented the first airplane, inventó el primer avión. Y tú me dices, ¿what? No, Miss Edith. Alexander, mira, vas a repetir lo que yo digo, pero negando. Alexander Graham Bell, yo digo, invented
de First Airplane. Yo digo algo que está errado. Eso es lo que pasó en la ficha. Eso es lo que yo escribí en la ficha. Inventes. Entonces me dices, no es cierto. Alexander Graham Bell, viven. Un momento, yo pongo acá, en la ficha dice Alexander Graham Bell, invente the first airplane, inventó el primer aeroplano. Me dice, no, me dice Edith, pero si quiero, como todavía no es pregunta, yo estoy afirmando algo que no es correcto, que no es cierto. Entonces no voy a poner el no, adelante no pongo el no. Simplemente repito lo que está arriba. Alexander Graham Bell, Biden, voy a negar. Alexander Graham Bell, Biden y el verbo invent. Pero no lo pongo en pasado. Dice, ¿por qué en pasado no? Porque el Biden, ya me está indicando el pasado. Y en inglés no puedo poner dos pasados. Tengo que poner el subject, que en este caso es he. Alexander Graham Bell, y después didn, plus, o sea, más, de verb, present, ya no pongo invented, sino invent, porque el auxiliar está ayudándome a indicar que es pasado. Yo no pongo pasado, no. Eso es lo que quiero que corrijan en la ficha. Es más, voy a ver, mañana si les envío otra ficha, porque incluso en algunas no sé por qué aparece mal arriba. Les voy a reenviar la ficha mejor, para que ustedes puedan corregir. Entonces, porque hay un error también en el tipeo. Subject, ¿ya? Subject, didn't y el verbo en presente. Aquí he puesto invent, discover, otros verbos, que también son regulares. El resto no. Le pongo eso, no se preocupen, le pongo eso aquí. Ahora, chicos, aquí hay unos verbos irregulares. Me dice, what's the difference between them? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un momento. Leonel Frías, hello. Bueno, excuse me. Entonces ya quedó claro. Regular, se les dice regular. ¿Y cómo sabemos que es regular? Only you have to learn. Have to memorize the list of verbs. Tienen que ver, que aprenderlo y van, y yo les voy haciendo poco a poco. Los regulars y los irregulars son los que cambian su estructura gramatical, parte de ello o todo. For example, buy, el past tense of buy, bought, el verbo comprar. A ver, yo compré un horno microondas ayer. Le agrego un adverbio de tiempo, un indicador de tiempo. ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo compraste? A mí me preguntan. ¿Cuándo compraste tu horno microondas? Ayer. Entonces, cambio irregular, change the structure, cambia la estructura, part of the o all. En este caso cambia todo. En algunos cambia algunas letras. You have to memorize the irregular verbs. Change, cambia, del present al past is different, ¿ok? Buy, past tense of buy, bought, el verbo comprar. Yo compré un horno microondas ayer. I, el sujeto, I. ¿Cómo empiezo a construir una oración? El subject, el sujeto, I bought. Ya no digo I, como estoy hablando de paz, I bought a microwave oven yesterday. I bought a microwave oven yesterday, ayer. Catch.
Catch, capture. Catch es atrapar, capturar. For example, a police officer caught, ya no diría catch, caught in the past. The police officer caught a thief. Atrapó a un ladrón. A thief last night. ¿Cuándo? Last night, anoche. By, pasen eso. By, bought. Catch, caught. By, bought. By, bought. Catch, caught. Catch, caught. Do, beat. Do, beat. How do you say? What's the meaning of do? Do is similar, make. Make. Do is, for example, I do the homework. Anoche hice mi tarea. Yo hice mi tarea anoche. I did. Pero mis, yo sé que did es auxiliar. In this case, is verb. Verb. Do también es verbo. Pero ¿cómo no te puedes equivocar? Si es verbo, si auxiliar, el orden. The structure. The first is the subject. I, and this is did. Después del sujeto irá el verbo. Cuando tú no te puedes equivocar, porque el verbo está casi en medio, después del sujeto. I did my homework, my science homework, last night. Yo hice mi tarea de ciencia anoche. I did. ¿Por qué no te puedes equivocar con el auxiliar? Porque el did, cuando es pregunta, de aquí les voy a enseñar la hojita, cuando es pregunta, coloco el did al comienzo, yo me doy cuenta que es pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que es pregunta? Porque el auxiliar did va a the beginning, se escribe al comienzo. ¿Okay? En cambio, el verbo está después del sujeto. Y cuando va didn't, es negativo, va después del sujeto. He didn't invent. He didn't invent the radio, for example. ¿Ya? Percy Spencer didn't invent the radio. Percy Spencer didn't. Ahí es auxiliar negativo. Didn't invent the radio. By bought, by bought. Catch cold, catch cold. Hace homework como tarea. Ustedes van a poner acá el significado. Comprar, atrapar, hacer tareas. ¿Okay? In your house. En el WhatsApp ya le tomé las fotos para que ustedes lo tengan y lo puedan copiar. Además, esta clase se queda grabada. Lo voy a colgar en el intranet. Cuando ustedes quieren revisar algo que no entendieron, pueden repetir las veces que deseen. Buy, bought, catch, caught, do, beat, do, eat, eat, eat a hamburger, eat, eat. Eat, ate. I ate a delicious hamburger last night. Comí una deliciosa hamburguesa last night, anoche. Ate. I ate. Go, went. Look at the difference. Algunos no sé por qué se confunden. ¿Será porque termina en o? Este es do, el verbo hacer. Y este es go, el verbo ir. Go to the office. Go to your house. Go to the park. Go to the movies. Go to the bathroom. Go went. A ver, el año pasado, A ver, hace 4 meses me fui al Cine Planet with my sister. Hace 4 meses. Digo, I went. Porque ya pasó. I went to the Planet Cinema. I went to the Planet Cinema with my sister. With my sister. Yeah. A ver, 4 months ago. Hace 4 meses. Went. Have, el verbo tener. Possession. I had LG cell phone. Last year, but I had, tuve.
I had a cell phone, an LG cell phone, an LG cell phone. But así, pero un ladrón stole, me lo robó. Have past tense of has, and past tense of has, had, no con ti, porque si este le pongo ti, tiene otro significado. Con ti, had, sombrero. These are verbs. Leave, left. Ay, miss. Pero aquí left, usted es equivocado, porque left es izquierda. Right, left. Right, left. No, aquí es verb. Verb. Leave. Yo salí de mi casa a las 10 de la noche. I left. Leave, left. Bien, leave como sustantivo, leave como mira el inglés, como el español, así como hay español, sinónimos y antónimos, ¿ya? Y hay sustantivos que también trabajan como verbos, en este caso, leave es el verbo salir, dejar, pero como sustantivo, leave es hoja de árbol, hojas de árbol. Leave, left. Make. Aquí quiero que se den cuenta a moment, please. Make. Is similar. Make is similar, do. The meaning is equal. El significado en Spanish is equal. Make, do is equal. But the difference is do. Hacer, but make, do is hacer, but hacer ability, yeah, intelligence, about the, do the homework, do a project, yeah, abilities. Make is hacer, but dancing with the hands, for example, make a cake. Make a delicious jelly. Make a hamburger. Make my bed. Tender mi cama, hacer un postre, una torta. Just make. Pero el do se utiliza, yeah, for abilities, intellectual. Do the homework, do a project, right? This is the difference. Significado es lo mismo, pero este se utiliza para abilities. Intellectual ability. Make is hacer with the hands. Okay. Bible, catch, coat, do, did, eat, ate, go, went, have and has, had, leave, left, make. Yeah. The other. The other part, can you see, please, this part, can you see, Kitos, tell me, please, can you see, pueden ver hijitos hermosos, okay, listen, let's continue the number 9. 8, 9. Grow, grew. Pinocho. When Pinocho told lies. Remember the Pinocho story? Pinocho's story. La historia de Pinocho. Yeah, when Pinocho told lies. Cuando Pinocho decía mentiras. The nose grew. Yeah, excuse me. Grow. Yeah, in the pasado sería grew. Nose grew. When Pinocho told lies, cuando Pinocho decía mentiras, the nose grew. Right? El verbo crecer. My son. Mi hijito
each day o each month, cada mes, grow. Grow. Grew. My plant. Grew. Yeah. Get up. For example, when you sleep. The alarm clock ring. The alarm clock. La alarma, el celular o la alarma del reloj. Ring. Right? Entonces, listen. You get up. Get up. Te levantan. Get up. No. New. Do you know Enrique Iglesias? Do you know Chayanne? Do you know Shakira? ¿Tú conoces a Shakira? No new. What's supposed if I say, do you know the meaning of go? ¿Sabes el significado de go? I don't know. No sé. No, también es saber o conocer. No new, get up, got up. No new, saber o conocer. Yo no lo conozco. I know him. Read, read. Y tú nos dijiste hace un momento que los verbos irregulares cambiaban su estructura gramatical para poner en pasado, to make the past. Pero entonces, ¿por qué aquí tú te has equivocado? ¿Es igual? ¿Has puesto igual? Entonces, no es diferente. En la escritura, algunos verbos, algunos raros, se escriben igual en el caso de read. Read a book. Read a book. But in the past, ¿y entonces cuál es la diferencia? Pronunciation. No cambia en la escritura, pero sí en la pronunciación. Dice, read, red. Red color. Se parece a color rojo. Read, red. Escriben igual, pero la pronunciación cambia. Yo leí un hermoso libro. I read a beautiful book last week. La semana pasada yo leí un hermoso libro. Read. Sí, aquí se van a reír ustedes. Cuando les dicen, a ver, no soy esto, homofóbico, por si acaso. Dice, ¡au! Cuando ustedes dicen, ¿no? Sí, pasen eso, sí, ¡au! ¿No? Sí, se dice, ¡to! Sí. I see you. Veo, pero como dices, yo lo vi. Yo la vi a tu mamá en el supermercado. I saw your mother in the supermarket yesterday. Yo vi a tu mamá en el supermercado ayer. Yo llevé una linterna al campo. I took a flashlight to the camping. O yo llevé una cámara fotográfica. I took a camera to the camping. Yo llevé mi cámara al campo. Pinocho decía mentiras. Pinocho told lies. Pinocho told lies. Pinocho decía mentiras. Steal, robar. Steal, stole. Cuando el verbo termina en la vocal, en the vowel I, la vocal E, sea presente o pasado, no suena. Es muda al final. No al comienzo, al final. No digo take, no digo take. No suena la take. Stole. Write, no digo huirte, sino escribir. Write, wrote. Ok.
Repeat it. I repeat. Esto de acá, yo he tomado, I took a photograph and sent quiere decir envié, I sent in your WhatsApp, group WhatsApp. I'm going to take off, lo voy a sacar, I'm going to take off. No problem. Recorded. Esta clase se grabó o se está grabando. Recording. Okay, precioso. Look at this. Look at the structure. A ver, preciosos. Look at this. It's, look at the board. Look at the paper. Look at. Pay attention, please. Attention, right? Please. Only you have to pay attention in this part. You have to pay attention in this part. A moment. I'm going to use the marker to complete the sentence. Okay. Can you see? ¿Pueden ver la ficha? El papelote. Yeah. A moment, please, mi amor. A moment, please. De aquí lo copian. Ya, ositos. Esta no le he puesto. La anterior sí lo puse en el WhatsApp. Esta no le he puesto. Pero no problem. Primero pay attention. ¿Qué dice aquí? And you need. A ver. No, mi amor. Hijita preciosa, lamentablemente, solamente tengo una hora con ustedes. Ahora no voy a tener Zoom con ustedes. Voy a tener Zoom the next Friday, el próximo viernes. Voy a entrar al Zoom. Ahora no, mi amor. ¿Ya? Continuamos. Interrogative form. Para hacer, yo le he puesto el signo acá. Eso se llama question mark. Question mark es el signo de interrogación. En English, algunos acostumbran, en Spanish, yo hago esto, ¿no? Open the question mark and close the question mark. Open and close. But in English, no. Don't open, only close. Solamente close. Interrogative form. Su nombre lo dice interrogar. Interrogative. Interrogative form. Para, yo me voy a dar cuenta que es interrogative porque at the beginning, no bikini, beginning, porque al principio, porque al comienzo, you are going to write the auxiliary. This is auxiliary. What's the meaning of this? This aquí no significa nada. ¿Y para qué lo ponen? ¿Para qué sirve? The auxiliar don't translate. Auxiliar helps the function. This
comes to the verb. El auxiliar, su función es, ¿ya?, auxiliar al verbo. ¿Qué hacen las auxiliares en inicial? Auxilia a Miss, a la profesora. Entonces, ya auxilia, y la Miss ya no tiene que ser tanto el trabajo, llevar a los niños al baño, escribir tarea, no. Entonces, la función del I, que es un auxiliar, pero del past, porque estamos hablando del past, simple past. Yo utilizo este auxiliar, inmediatamente me voy a dar cuenta, es pregunta. ¿Por qué? Porque el lead se escribe al comienzo en pregunta. Por lo tanto, cuando tú miras el auxiliar lead, el verbo tendrá que estar en present, porque si lo pones en past, dos veces pasado, no. El auxiliar lead indicate. The question is in past. Auxiliar lead, subject o pronoun, sujeto o pronombre, verb in present, present and complement. Por ejemplo, aquí dice, you invent a Miss. Se equivocó, mi señorita. Aquí le falta la ED. No, porque yo he dicho acá, verb in present. Pero entonces, esta es question. ¿Qué le falta aquí? Le falta the auxiliar did. Tú tendrás que colocar at the beginning, al comienzo, el auxiliar did. O sea, que acá también, question. Tú te das cuenta que es una pregunta cuando usas el did. Aquí. Auxiliar did. Indicate the past tense. Auxiliar did. When you use the auxiliar did, is the structure, the pattern. Pattern es la fórmula. Pattern es la fórmula. The structure, la estructura. The order. Question. Auxiliar did. Pronoun. Subject o pronoun. Verb in present. Present. In complement. Did you invent that story? Tú inventaste esa historia, ¿no? Tú inventaste esa historia. Yes. Yo quiero decir que sí, interrogativo. Ok, continúe. Look at this. Did you? Ojito aquí, look, 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 look. When the question is with you, cuando yo te pregunto con el you, the answer is I. Inventaste la historia. Yo no, yo. Tú inventaste la historia. Yo. Did you invent that story? Yes. Y quiero decir, tell me the truth. Tell me the truth. Dime la verdad. Your mother says. Tu mamá te dice, ok. Ok, Luciana. Tell me the truth. Tell me the truth. Dime la verdad. Did you invent that story? Yes. I invented. Aquí. Invented. ¿Por qué aquí no está el pasado? Por de auxiliar. Auxiliar indica de paz. ¿Did you invent that story? Yes. A esto se llama, a esto cuando va el día adelante, se le llama yes, no question. Yes, no question. ¿Por qué se le dice yes, no question? Porque la respuesta va a ser a veces sí, depende de tu respuesta, y a veces no. ¿Ok?
you invent that story? Yes, I invented that story. I'm going to tell the truth. Voy a decir la verdad. Yes, I invented. Invented. Pasado. I invented that story. Christopher discovered the truth. Discovered. Christopher Columbus discovered America. Frank discovered the truth. Frank descubrió la verdad. Yes. He discovered the truth. Aquí está en afirmativo. Affirmative. Then check. Affirmative. Be frank. Yo he cambiado la you. Cuando te pregunto con you, le pongo I. Cuando es he, aquí es normal, ¿no? Frank discovered the truth. Yes, he. En lugar de Frank, que es el sujeto, lo cambio por el pronombre he. Yes, he discovered the truth. The truth. Your mom. Acá, mom. Todo esto. Mom, lo voy a cambiar por un pronombre para abreviar. La finalidad de usar pronombres es que tú recortes, abrevies la oración. Respuesta, did your mother buy a microwave oven yesterday? Did your mother, did your mom buy, el verbo en presente, comprar, a microwave oven yesterday? Number three, yes, your mom, she. No me vayan a poner your mom y también she, no. Your mom changed for she. Did your mother or your mom buy a microwave oven yesterday? ¿Tu mamá compró un horno microondas? Yes. She bought. ¿Por qué no lo pones igual? Porque los verbos irregulares cambian, acuérdense, cambian su estructura. Por eso los verbos que yo les he dado. Este verbo. Vamos a ir por partes. Aquí he cogido tres verbos nomás. De listado tres verbos. Van a aprenderse el buy, el take, el eat y el verbo ir. Poquito a poquito. So buy, bought. Yes, she bought a microwave oven. Y ella compró un horno microondas. Your parents, todo esto. Miss, pero tú has puesto your acá. Your, aquí you. Porque you eres tú. En cambio, cuando tiene R, es adjetivo posesivo. Los adjetivos posesivos van antes de un sustantivo. Tu mamá, tu papá, tu amigo, tu vecino, tu enamorada, tu enamorado, tu, qué sé yo, tu tía, tu primo, your. Tú no te fijes acá, tú tienes que fijarte en todo. Tu mamá, o sea, ella, she. Your parents. Parents is father, mother. Father and mother. Of course, yes, tienes razón, mi amor. Estos dos de arriba son regulares. En cambio, bye, lo que está con red, rojo, son irregulares. Por eso le cambió de color. Los que dicen V, los que están con V son regulares. Y estos también siguen siendo verbos, pero irregulares. Le he puesto con red estos para que tú veas, para que te des cuenta que son irregulares. Aquí no cambia, pero aquí sí. Your mother. Entonces, el buy lo cambié por both. Es irregular porque cambia. Your parents. Parents es father y mother, los dos. Your parents. O sea, si yo te digo cambia a your parents por un pronombre, ¿qué pronombre utilizarás? He, she o they. Son my father and my mother. Tus padres me tomaron fotos en mi actuación. Tus padres me tomaron fotos en la actuación. Yes. My parents, utilizo they. Ok, they, papás, ellos, they, husbands of take, me tomaron fotos en mi actuación, yes, they, look. Tomaron ya fotos. Aquí. Your brother, brother, brother is he. Did your brother eat pizza? Yes.
Pinch brother for pronoun. Le cambiamos por pronombre. Brother, he. Partens of it, eight. You have to complete. You have to copy. Write down. Pueden copiar, amores. You have to write. Tienen que copiar esto. Pero por si acaso, I'm going to take photos. Photos. Pero copy, copy. Write down. Write down. Copien en su notebook, en su cuaderno. ¿Pueden ver bien? ¿Pueden ver bien, chiquitos? Excellent. You have to use imagination, creative. La mamita de Joaquín me dice que ha tomado captura. Excelente. Hay que utilizar, ¿no?, su inteligencia, su creatividad. Moment, please. I need to go to the bathroom. Right now, please.
Yes. El último también. ¿Puedo mover la laptop para allá? Yes. Y mi amor, a ver si tú aquí a mi miembro yo me aquí mi amor son 3 sheet paper, 3 papeles sábanas, 3 papelotes, interrogative, affirmative, negative, interrogative, affirmative, negative, no. I'm going to explain this sheet. Esta hoja la voy a explicar. Miren, lo que yo quiero que vean muy claramente es la estructura gramatical, el orden, el pattern. Pattern quiere decir la fórmula, pattern. Les estoy dando en cada papelote, por ejemplo, en el interrogative, yo les he puesto did, auxiliar did, subject, verb, present, complement. En el affirmative, subject, sujeto, verb in past, aquí sí es el past. En cambio, en el otro era en present, verb in past, porque es affirmative, no hay auxiliar. Lo que yo quiero es que ustedes vean en las respuestas largas, long answer, en las respuestas largas, porque en algunos colegios de repente les enseñaron que se puede responder en forma chiquita, se llama short answer. La short answer, y te dicen, did you invent the story? Tú dirías, yes, I did, en forma larga, corta, perdón, short answer. Pero esta es larga. En las formas largas, don't use auxiliar did, no. Solamente en interrogative, en negative, use auxiliar did. Aquí no. Por eso, por lo tanto, the verb is in past. Porque no hay auxiliar lo ayuden. En cambio acá, en el negative form, this is, I represented with an X, representado con una X, subject o pronoun, sujeto o pronombre, subject o pronoun, sujeto o pronombre, as didn't, I link, he unido, link, el did, con el not, sino que la O disappeared, la O desapareció. He unido el did con el not, que dice didn't. Como en la question, en el negative, utilizamos auxiliar, el verb tiene que estar en present. Subject, didn't, verb in present, complement. Bueno, el no y el yes se coloca cada vez que te hacen preguntas para que tú las respondas. Pero cuando es una afirmación equivocada, como la que hice en los inventos, ahí no se utiliza no. Adelante. Porque ahí yo dije, pues, Scenic Radio Corporation invented the television. Scenic Radio Corporation invented the television. Tú dices, ¿qué, Miss? No. Mira, no estoy preguntando, estoy afirmando algo que está equivocado, que está errado. Entonces tú me vas a corregir. Yo te he dicho, Scenic Radio Corporation invented the radio. Y tú me dices, no, mi Scenic. Scenic Radio Corporation didn't invent the radio. Ahora me bajo, me das la respuesta, pero es correct.
true, la verdadera. Tú me dices entonces, Senior Radio Corporation invented the remote control. Invented, aquí sí tengo que utilizar ED. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar. Entonces yo digo, primero, la Miss me afirmó algo que estaba equivocado. Así Spencer invented, a ver, the first the steam train, el tren a vapor. ¿Ya? Así Spencer invented the steam train. No, ya no dices no. Tú simplemente repites. Así Spencer, Biden. Ay, olvidas de lo de acá. Así Spencer, Biden invent, ya, Biden invent the steam train. Repites lo que yo dije arriba. Didn't invent the steam train. No inventó lo que usted me dijo. Steam train. Debajo, el verdadero. He invented, ¿ya? The microwave oven. Inventó el horno microondas. Eso es lo que ustedes han errado en la ficha que les mandé. Pero no se preocupen. Les voy a reenviar porque incluso ha habido un tipe mal tipeado también en una parte. Entonces, les voy a reenviar para que ustedes ahora con conciencia, ¿ya? Y con lo que yo les estoy aclarando, lo hacen, pero sí, con certeza, con seguridad. ¿Right? ¿Ya? Entonces, ahí voy a responder la pregunta que me hicieron acá. Dice, did you invent that story? Quiero negar, yo digo, ahí, ahora si me preguntan con Tit adelante, ahí sí tengo que decir, oye, eso no. Como yo quiero decir que no inventé, no he inventado ninguna historia. No. Se llama yes, no question. Did you invent a story? No. I didn't invent a story. Didn't invent. Invent. No invented. Present. For the auxiliary. No, I didn't invent a story. La otra pregunta es, did Frank, o did the police, o did the detective, ahí está, did the detective discover the truth? Did the detective discover the truth? ¿El detective descubrió la verdad? No, he didn't discover, no, he did, no, he didn't discover the truth. Next, ahí dice, Did your mother, en las preguntas que ustedes ya la tienen ahí. Did your mom buy a microwave oven yesterday? ¿Tu mamá se compró un horno microondas ayer? No, she didn't buy. Luis, pero tú pusiste bot. ¿Por qué? Bot en afirmativo. Si ustedes retroceden acá, mi mamá compró su horno microondas y dice, yes, she bought, ella compró, en paz. ¿Por qué en paz? Y usted la afirma, no hay auxiliar para que lo ayude. Entonces, yes, my mother or my mom bought a microwave oven. Y es negativo, la misma fría. No, she didn't buy. Aquí es bought porque no hay auxiliar. Aquí es buy porque sí hay auxiliar. No, she didn't buy a microwave oven. Number four. Ahí dice, your parents, o sea, sus padres, padre y madre, your parents take me photos in the rehearsal, en la actuación, ¿ya? In affirmative, yes, they took you some photos. Yes, they took some photos. Me tomaron algunas fotos. Negative. No, my parents or they. No, my parents or they. Coloco they, ya no my parents. Coloco my parents, ya no they. No, they didn't take me photos. They didn't take me photos. Number five. Did your brother, tu hermano, did your brother, he, did your brother eat a double hamburger, una hamburguesa doble? Did your brother eat a double hamburger last night
Aquí yo he puesto pizza. Yes, he ate. Bueno, entonces pizza, ¿ya? Yeah. Él dice, did you rather eat pizza last night? Yes, he ate pizza last night. Negativo. No, he, después del pronombre, después del sujeto. Negativo. Miren, look at, no I, no he, no she, no they, no he. No, he didn't eat pizza. He ate because there aren't, or there isn't any auxiliar, ningún auxiliar, aquí auxiliar. No, he didn't eat present pizza last night. Okay. You have any question? Any question? ¿Alguna preguntita? Por si acaso, también les he mandado esto, fotos de esto. You have in order, put in order in your notebook. Please, put in order in your notebook. Practice. It's necessary that, yeah, it's necessary that everybody, o sea, todos, practice. Remember in presential classes, en las clases presenciales, yo les decía, clase dada, clase practicada e ilustrada. Clase dada, clase practicada. ¿Ya? Hoy una mamita me preguntó, un niño por ahí, me dijo, ¿vamos a entrar al Zoom? No, mis amores, porque en una hora no, solamente tengo que hacer una plataforma, en este caso YouTube. Next week, o sea, el próximo viernes, tendremos Zoom. Y el Zoom, escúchenme bien, ya unos Finish, yes or no. Tomarita, hello. A ver, finish this. Everybody finish. ¿Todos terminaron? Everybody finish. Or no yet, o todavía no. Yes. A ver, preciosos. Les digo algo. Esta es la clase del pasado. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Aunque con mi voz soy mal, pero ya, he tratado de ser explícita. Hermosos niños, the next Friday, próximo viernes, tendremos Zoom. Escúchenme bien, listen to me, pay attention. Como ya falta poco para que termine el mes, es necesario que yo tenga notas de ustedes orales. Voy a enviar otra vez la ficha que les dije para que me lo hagan correcto. Y otra ficha, pero todavía el día lunes les estoy enviando. Pero atiendan. Cuando me mandan el trabajo, yo les doy, por ejemplo, una clase como hoy, ya me lo pueden mandar el sábado. Hasta el sábado, en la tarde. Chicos, no me manden a las 10 de la noche. Yo me saturo, mi WhatsApp está saturadísimo porque yo estoy en cada grupo de WhatsApp. Entonces, mandan mensajes, yo me atolondra todo el día, desde las 7:30 hasta las 10:30 de la noche, o en el celular. A veces yo veo y no son mensajes para mí, sino para la Miss. Entonces, amorcitos, traten de hacerlo hasta las 8 de la noche, ¿ya? Lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Pero yo también, miren, por ejemplo, de aquí, tengo que preparar clase, tengo que corregir los trabajos que me han mandado el resto de niños. Lo que yo quiero que entiendan, algunas mamitas de repente no me entienden. Yo tengo 12 secciones, 12, o sea, AB, 6 grados, pero son 12 secciones porque es AB. Entonces, tengo que corregir, ya, por ejemplo, hoy. Dice, me mandan hoy y mañana algunos niños. Mañana sábado. Yo lo corrijo. Pero si ustedes quieren que lo corrija al toque, no puedo corregir al toque, amores, porque tengo varios grados. Lo que quiero que entiendan, lo voy a corregir. Pero no me pongan que al toque. Mis no me he corregido. Sí lo voy a hacer, amores, sí lo voy a corregir. Pero no al toque porque, entiéndame un poquito, me voy a estresar si me manda, no me, el mundo va a decir, no, Miss, a mí no me deja, no me ha corregido, no me deja, no me falta oral, no sé qué. Por eso les digo, la próxima semana voy a tener Zoom.
y los voy a evaluar. 5 en 5. 5 niños, les tomo 3 o 4 preguntas. 4 preguntas. 4 preguntas, sale. Otros niños, 4 preguntas, sale y se retiran. Voy tomando así, avanzo, si no, ¿en qué momento lo voy a hacer, chiquitos? Por eso necesito que practiquen. Ayuda a mezclar, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si es que no entendieron alguna cosita de acá, esto se queda grabado, lo voy a subir en la tarde, más tardecito, porque ahorita me voy al supermercado y regreso para otra clase, entonces necesito y lo subo, perdón, esta transmisión, la subo a intranet, ¿ya? Y lo bueno de intranet, que como esto se queda grabado, lo que no entendiste o lo que no copiaste bien, tú puedes ponerlo, escuchar, no lo entendiste, lo escuchas otra vez. ¿Cómo fue? Lo escuchas otra vez. ¿Ya, preciosos? It was a pleasure work with you. Fue un placer trabajar con ustedes, hermosos. ¿Ya? Thank you so much. Happy weekend. Muchísimas gracias. Happy weekend. Feliz fin de semana. Los quiero muchísimo. Thank you. Bye, bye. Cuaderno ordenado, notebook sin orden. Los que es mismo, si no nos van a entender. No hay preguntas, creo, ¿no? Ok, see you. Bye, bye.